fin, chiqui, yo lo que les traigo es un resumen del día. La verdad, hoy no va a entrar todo lo que traje. Pasaron muchas cosas en el día de ayer, más otras que yo tenía acumuladas muy graciosas para contarles. Publicidades extrañas, influencers y de todo. Así que vamos a arrancar por lo jugoso, por lo que nos queda viejo si no lo hablamos hoy. Y es la actualidad política. Ustedes saben que hubo un renunciamiento histórico del líder más importante de la Argentina y, por qué no decirlo, del mundo mundial y del universo universal, que es Mauricio Macri, claro. Que no renunció para nada porque tiene 70% de imagen negativa. Para nada fue por eso, ¿ok? Para nada, para nada, de nadísima. No tiene absolutamente nada que ver eso con que él haya renunciado. Lo hizo porque tiene el corazón grande como una casa. Y aparte es un prócer por haberse bajado, ¿viste? Sí, bien, es como... qué bueno que lo digas, Lu. Ay, qué... No hizo nada, simplemente hizo un video en donde dijo que se bajaba. ¿Por qué no le dan los votitos? Porque está nada más y nada menos que con una imagen negativa del 70%, Mauricio Macri, que es bastante, te digo, 70%. Sí. Bueno, el que no piensa lo mismo que nosotros, evidentemente, es el señor Alfredo Leuco. Ay. Y GL, les me eché dos editoriales, una de cada uno, para que vean cómo están tratando estos... Está bien, cobran un sueldo de Mauricio Macri, pero eso es lo de menos, ¿saben? Ustedes son unos mal pensados. Eso no los condiciona para nada. Nada. ¿Ok? Los condiciona el amor que sienten y la admiración por un líder político tan importante que cambió la realidad argentina. Poquito para mal. Empobreciéndonos. Poquito para mal. Pero bueno. 100%. Lo importante es escucharlo. Hay que ser el que sabe. Alfredo Leuco, loco, que tiene una retrayectoria. Mira, escucha lo que hacía en Radio Mitre, su editorial. El gesto histórico de Mauricio Macri lo consolida como el líder más importante que tiene la oposición. Por lejos, ¿no? Por lejos. Esa idea de Macri de que aún los más geniales son falibles y que nadie es imprescindible, eso es pura construcción democrática. Y creo que la palabra constructor es la que mejor define a Macri si hubiera que definirlo con una sola palabra. Macri es todo lo contrario de Cristina. No, hasta Cristina necesita fueros para evitar ir a la cárcel por la cleptocracia que encabezó. Macri era millonario antes de llegar a la presidencia. Y los millonarios no roban, ya tienen plata. No hay causas fuertes que lo acusen por corrupción y por eso puede transitar por la política sin necesidad de fueros. El gesto histórico de Macri es de un constructor republicano. Hoy, Mauricio Macri tiene más poder que la semana pasada. La pregunta obligatoria es... Sí, ¿cuál es? ¿Y ahora qué, señora? ¿Y ahora qué? La estamos esperando. ¿Va a tener la grandeza, señora? Señora. ¿De seguir los pasos de Macri? Porque ya movió él. Ahora le toca mover a usted. ¿Podrá con su ego, Cristina? ¿Podrá con su arrogancia? ¿Podrá con su vanidad? ¿Podrá con su soberbia? Bueno, para aguanta un poquito. Un poquito. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que está muy mal armada esa animación porque los brazos le quedaron muy grandes a comparación de la cara y no podía prestar atención en otra cosa. Estaba muy desproporcionado. Estaba muy capaz era a propósito, no sé. Totalmente. Acá Kur nos dice si leemos el chat de Twitch. A veces cuando me acuerdo, la verdad, no. Si te soy sincero, pero Ian Soler es el capitán de Twitch, sí. Que en este momento está con algún problemita también ahí de carga, pero porque bueno, internet no funciona para nada. Ahí Ian lo está supervisando. Aparece nuestro amado Lucio, Luan, y dice: esto me causa más gracia que el post-it que me dejé en el monitor del laburo que dice bajar papa. y la chipi dice: ¿podrán las pelo en pausa? No, no podrán. No podrán. Marquitos Galeadi dice: Leuco, te raspaste la rodilla. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No. Me lo dice: disolvé el ego, Cristina, despertá. ¡Despertá, Cristina! De esta fantasía en la que vivís. ¿Podrá? Y Mais dice: la nación más clasifica como canal sci-fi. Sí. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Dos cosas. La primera yo la dije de los brazos. La segunda, le escribí una carta a la noche. Dijo: le voy a escribir una carta a Macri con todo el amor que tengo. Y le hizo toda esa editorial en 5 páginas, con lo cual, o más. Yo creo que fue como más de 5 páginas. Sí. Dos, leía, o sea, como que se iba a olvidar. Viste que te agarra la inspiración a la noche. Sí. A veces me pasa y en el día te lo olvidás. Me repasa, amiga. Entonces como que, ¿en serio? Tanto tenés que leer. Y aparte tanto, tanta evasión para la persona que salvó el país. Claro, o sea. Salvó, es rico y por eso no va a robar. Que es lo que sí. Se escuchó mucho en el 2015. Sí, no, él es rico, ella es millonario, no va a robar. No. Sí, ella la plata ya la hizo.
¿Cómo hizo la plata, papi? No te lo preguntaste nunca. Y robote, quiero decir. Sí. Félix dice, buenos días, Pato y Lu. Estos no le dan sobre, les dan carretilla. No, bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora entiendo un par de cosas. En acoplado le llegan los sobres. La verdad, tremendo. Mauricio Macri, que es un líder tremendo, un líder espectacular. Aparte, tenés que leer eso. Para mí se lo escribieron, porque eso no hace falta leerlo, ¿entendés? Si es lo que vos pensás. Simplemente decir... Mira, te lo hago yo sin leer un porongo. Macri es la persona más maravillosa del mundo mundial. La verdad que lo amo con todo mi corazón. Es el mejor de todos. Todos quieren ser como él, pero no pueden. Él es millonario y por lo tanto no va a robar. Y él podría haber ganado tranquilamente, pero decidió no hacerlo porque es muy capo, muy lindo, muy bueno y tiene ojos claros. Y se tira arriba de la granada y se baja de la candidatura. ¿Saben por qué? Porque él sabe que es importante, pero que igual necesita el pueblo otro líder y no a él, porque es un hijo de... No lo diría al final, lo del Leuco, pero lo demás sí. Lo demás sí, es como, aparte es un genio que se bajó. No, es un maestro que se bajó. ¿Podrá Cristina? Cristina, hey, el ego, Cristina. Dale, Cristina, ¿podrá? ¿Podrás? ¿Qué importa, no? La pobreza. ¿Qué importa? Cuando tenés la pija dura. Si te gusta el pernet, si te gusta Coldplay. En fin, lo que tenemos, chiquis, para ustedes, además, es uno de los primeros efectos de la bajada de candidatura de Mauricio Macri. Porque hay una interna tremendovich en Juntos por el Cambio para ver quién es presidente, quién es candidato a presidente, básicamente quién es presidente, porque la verdad que lideran las encuestas, eso fuera de joda, son los que más chances tienen. Y recordemos que hay toda una interna en la ciudad de Buenos Aires entre Jorge Macri, que es el primo de Macri, sí, candidato de Mauricio Macri a seguir en la ciudad de Buenos Aires, integrante del PRO. Que, okay, no, que nos estamos olvidando que no vive, o sea, no puede ser del todo candidato porque no tiene el domicilio en Cava. Tiene que haber vivido 4 años consecutivos en la ciudad de Buenos Aires y no lo hizo porque hasta hace un año y medio era intendente de Vicente López y vivía en Vicente López. Es más, hoy sigue viviendo en Vicente López, chiquis. Esa es la realidad. Pero eso se arregla fácil con un llamado a un juez amigo. Eso es muy fácil de solucionar. Y también Macri ha sabido solucionar muy fácilmente la interna. Él bajándose y dijo, el otro día yo lo traje en una nota, muy patrón de estancia, diciendo, el candidato va a ser uno y tiene que ser del PRO porque la ciudad es nuestra. Dijo, ¿quiénes no son del PRO? Por ejemplo, nada más y nada menos que Fernán Quirós, uno de los que estaba candidateándose, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, un precandidato. Él, sí. Soledad Acuña era otra precandidata. En la Ciudad de Buenos Aires también lo tenés a, bueno, García Moritán, ahora quiere ser presidente. No sé ni para qué lo mencioné. Y tenemos más de esos. ¿Cómo le dice Diego Santilli, me enteré el otro día, a Fernán Quirós y Soledad Acuña? Ay, no, ¿cómo? Los caniche toys. Les dice, lo quiere correr a Jorge con los caniche toys. Ay, no. Así anda diciendo en privado Diego Santilli. Y bueno, la verdad que le funcionó. Le funcionó a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque hoy La Reta decía esto, disciplinadísimo, con Mauricio Macri. Respecto a las candidaturas, yo creo en las PASO, siempre lo he dicho, creo en la elección por parte de la gente. Siempre también confirmo una vez más, yo tengo predilección y prioridad por los candidatos del PRO, por los candidatos de mi partido, acá en la Capital Federal y en todo el país. También en la Capital Federal. ¿Se conviene apretada este? Tengo que garantizar la continuidad. Y creo obviamente que para... digamos, competir en el marco del espacio, en el marco de los distintos candidatos de Juntos para el Cambio, vamos a tener un solo candidato del PRO. Es la forma de competir, insisto, candidatos del radicalismo, de la coalición cívica, de Republicanos Unidos, de todos los que se quieran presentar. Pero desde el PRO, la idea nuestra, la decisión es tener un solo candidato, que vamos a ir evaluando en las próximas semanas, según la situación, según el trabajo que vienen haciendo. ¿Cuál es la mejor oferta electoral para poder garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo, que inició Mauricio Macri y que continúe yo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires? La apretada que se debe haber comido, muero por saber cómo fue el momento en el que lo apretaron. Totalmente, huele a culito cagado. Sí, huele a caquita, la verdad. Los que estaban cerca. Traspasa la pantalla el olor a caquita. Hay que decir esto, Macri está muy enojado porque el que picaba en punta también era Martín Lustó para ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Ya le hicieron bajar la candidatura a Ferrario de la coalición cívica. Se bajó ahora Fernán Quirós y Soledad Acuña. Va a ir Jorge Macri. Está clarísimo eso. Y lo quieren enfrentar con Martín Lustó. Lo único que les digo es, ¡ojo! ¡Ojo! Yo sé que el apellido Macri garpa en la Ciudad de Buenos Aires. Pero Martín Lustó es el estereotipo del porteño, chiquis. Es el estereotipo. Ya le fue bien en su momento.
Ya le fue bien en su momento. Ojo con esa, ¿eh? Ojo con esa. Ojo con esa. Estuvo a punto de ganar a la reta justamente en el 2015. Así que yo tendría muchísimo cuidado porque Lustó no se va a bajar ni en pedo. Lo están cacheteando igual a Lustó. Es decir, lo ves golpeado. Yo lo vi el otro día en la escena de la Fundación Libertad. Estaba como meado, como si lo hubieran meado encima. Porque Mauricio Macri está saliendo a hablar mal de él todos los días. Y a marcarle la cancha a todos los del PRO que se llevan bien con él. Nada, quizás se está arrepintiendo un poquito de haberle seguido el juego al PRO para que después le claven un puñal en la espalda de último momento. Como hizo el PRO siempre, Martín. ¿Qué pasó, amigo? Los rulos no te dejan pensar. ¿Qué pasó, Martín? No se dio cuenta. ¿Tan nervioso? Okay. ¿Tan nervioso? Kurt dice Vicente López y Cava es lo mismo. Son bastante parecidos, la verdad. Sí, son parecidos, pero... Pero no son lo mismo, chiquis. No son lo mismo. Deberíamos entregar Lugano a la provincia y que nos den Vicente López, dice Kurt. Es el deseo de mucha gente. Quizá lo propone Jorge Macri, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? Así y... de realmente tiene un intendente Lugano y no queda tan como el orto Viviana Canosa. Sí, amiga. Totalmente. Bueno. Es el momento de que Lugano tenga su propio intendente. Después sí. De tantos males entendidos, total. Por favor. Locofre dice, ¿qué tendrá Macri para apretarlo de esta manera, eh? ¿Y para qué él recule, Lau? ¿Para qué él recule tan rápido? ¿Qué tendrá, no? ¿Qué tendrá? Las carpetas están a la orden del día, efectivamente. Bueno, a todo esto la ciudad de Buenos Aires, pará, a ver, Lau dice, che, ¿puede ser que Jorge Macri vive en Cava hace menos de un año y por ende no podrá ser candidato? Pienso, intuyo, diría, ¿no, Alfredo Casero? Sí, amiga. Sí. Necesita vivir 4 años en la ciudad y vive hace un año y medio, supuestamente. Igual vive en Vicente López, pero se puso su nombre en una de sus casas en la ciudad de Buenos Aires y ahora dice que vive ahí. Ay, qué hermoso. Y mientras tanto en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué sucede? Nada, con la mía, contribuyentes, siguen garpando gilada. Ayer veíamos cómo garpó la reta, un espectáculo, la verdad, muy interesante, debo decirlo. Un poco polémico, pero muy interesante. Unas chicas haciendo una especie de twerking. Sí, se ve que también está cara la ropa. Está muy cara la ropa, le pasa lo mismo que Antopane, no consigue ropa, muy cara. Bueno, y ahora decidieron gastar 12 millones de dólares en meter al Teatro Colón en el multiverso. El multiverso más trucho de tu vida, la verdad. Funciona para el ojete. Mira, la Inca, comunicadora Elia, se metió en, ¿cómo se llama?, en el Teatro Colón a través del metaverso y subió a las redes cómo fue su experiencia. La verdad, bastante truchardi. Esto me lo pasó Topolino 2. ¿Lo tenemos? Porque estoy presentando. Ahí está. ¡Muy bueno! Muy bueno. Hoy vamos a iniciar una serie de charlas dentro de este curso sobre la historia y geografía del Teatro Colón. En mi caso, referido a todas las cuestiones que tienen que ver con la los 12 millones de pesos cada centavo, taca, un peso arriba. Con la construcción del Teatro Colón, el diseño, la evolución de el patrimonio construido de esta obra maestra de la arquitectura teatral. Es un jueguito, no entiendo. Es como un jueguito, es como un metaverso, es el metaverso, sí, básicamente. Me parece importante. Y puedes escuchar a los mismos viejos chotos que puedes escuchar en la web del Teatro Colón, pero a través de ahí por 12 millones de pesos nada más. Está buenísimo. Está bien, es alta animación. Teatro Colón. Me parece que tiene más filas de asientos el Teatro Colón, sí, no tiene es 3. Es un toque más grande. Sí. Con el colegio fui al Teatro Colón en una excursión y lo conocí por dentro. Hermoso, Es re lindo. Realmente lindo es. Sí. No hace honor diseño a lo que realmente es el Teatro Colón. Realmente no, para nada. Por eso no entiendo. Si es como un juego íntimo interactivo donde te pones, bueno, mirá, va a la zona de vestuario, se prueba un vestuario o es un video de fondo y vas moviéndote. Sí, o sea, en YouTube lo ves esto y lo ves en mejor definición incluso. Es espectacular. Si esta guita la ocuparan otras cosas, ¿no? Como en la salud, ponele. No, estás loca, ¿no? Vos. Pero si la vienen a usar los bolivianos y los paraguayos, ¿para qué va a invertir en eso? Que invierte Evo Morales. Que invierte Evo Morales. A ver, acá. Luwen dice, acaba de litigar por 50 millones con otra empresa para hacer más mierdas de esas. Me estás jodiendo, amigos.
con la mía, contribuyentes. Sí, totalmente con la tuya, porque no, yo no le doy a la, acá ni un bondi le doy acá. Claro, ni siquiera. Ni un subte le doy acá. Ni siquiera. Chipi decía, pasarlo a nafta, tal cual. El no, señor, Dios. Pongan uno más dinámico, chiquis. O te permite acelerar, onda, ponerlo en 2.0, en sí, 4X. 2X, claro. Félix dice, ¿a Jorge Macri le pagan el desarraigo? Digo, porque vive del otro lado de la frontera. Seguramente alguna maniobra encuentre para llevarse unos morlacos de más, ¿viste cómo son? No estos. Me extrañaría. Ni que no corre vuela. Y Kurt dice, eso lo hizo un pibe de séptimo después de un curso de diseño de videojuegos de 5 meses. Totalmente. Estuve viendo los posteos de un muchacho de Pressover. Y ambos tenés vínculo con los de Pressover, ¿no? Son amigos tuyos, sí. Sé porque vos hiciste una columna muy buena acá con ellos. Después necesito que me pases el contacto porque quiero hacerle una nota a uno de ellos específicamente, que es el especialista en... ya te digo el nombre, amigo. Ahora te paso el nombre y me ayudás. Le pedí a nuestras productoras periodistas que me consigan una nota con él. Es el que se especializa en videojuegos argentinos. Porque estaba muy indignado con esto. Dice, hay una cantidad de desarrolladores que por muchísima menos guita te hacen algo 1000 veces mejor. Totalmente. 1000 veces mejor. Ya sabes quién es, Yanchor, seguramente. Bueno, con él quiero hablar, amigo. Ahora después te paso bien el nombre, así no te complico la vida. Pero realmente hay un montón de desarrolladores que lo pueden hacer mucho mejor. Recordemos que el metaverso usa tecnología blockchain, que es la de la criptomoneda, que no, o sea, es como muy antigua para reproducir contenidos 3D. Claro. Por algo se ve tan para el orto. Mientras tanto lo dejo de fondito. Dejo de fondo porque es espectacular. Es increíble, boludo. ¿Qué juego se veía así, boludo? Ni la Play 1 se veía tan chota. Y el Prince of Persia, ¿cómo se dice? Sí, Prince of Persia, el Príncipe de Persia. Se veía así que era bastante noventoso, ¿no? Sí, incluso antes, amiga. Incluso antes. Y el Carmen Sandiego, ¿te acordás del Carmen Sandiego? ¡El Carmen Sandiego! Muy bueno. Juegazo espectacular. Muy bueno. Acá Marquitos Galeari dice, che, dame 10 lucas y te hago un teatro 3D un poquito mejor. Sí, totalmente. Total. O sea, un nene de jardín haciendo eso mismo, pero con fideos y pegamento, queda 1000 veces mejor. Yo pago, le pago 12 millones. Aparece nuestro amado Andrés Roots y dice, avísenle al Teatro Colón que con una cámara 360 podés resolverlo por 45 mil pesos. Amigo, cuando te escuchen a vos, sí, les explota la cara. Les explota la cara. Melo dice, es para que los pobres lo puedan conocer desde la compu del gobierno. Es para que compu de Cristina, las notebooks de Cristina lo puedan... Para que corra. Reproducir, para que corra, claro. Nuestro amado Andrew, nuestro diseñador, dice, se llama Tour Virtual y lo hacemos con amigos. Ya sé, amigo, ustedes lo hacen incluso hasta divertirse y le debe salir mejor que esto. No tengo dudas. Miles Blick dice, che, estás igual, Colón. De lo bueno, como que le pegaron la inflación y tuvieron que vender un par de bancos para pagarlo. Yo no sabía que tenía 3 lugares el Teatro Colón, nada. Claro. Por razones tan cara la entrada. Total. Por razones tan cara. Me lo dice, ¿para quién no pueden entrar pagando la entrada? Muy inclusivo. La verdad que sí, hay que decir todo también. Totalmente. Hay que decir todo. Y Topo dice, lo de estos chantas es peor porque roban con cripto y NFT. Totalmente, amigo. Encima, lo peor de todo. Miles dice, amé al programador entrando en pánico porque el fondo bloqueaba la visual. Claro. Y Topo dice, hay uno de la UNSAM que hizo algo lindo de Malvinas, parece que está mucho mejor. No lo dudo. Y nuestro amado Andy Roots dice, le pasé a Jan un link. Ahí te pasé el link, dice Yanchur. Dice Andy, lo mandó al grupo. Lo mandó Yanchur al grupo. Bien, después lo vamos a estar viendo, amigo, porque no tengo dudas de que realmente sea considerablemente mejor. Así que nada, mientras tanto con la mía, contribuyentes. Totalmente. Vos decís, qué miseria, ¿no? Qué miseria que hay en la Argentina que... habiendo tanta tecnología, etcétera, terminamos haciendo estas porongas, ¿no? Como esto. Claramente estamos en una mala situación. Dejen de preocuparse. Alberto estuvo con Juan Domingo Biden en el Salón Oval. Bien. Y la verdad, nada, cambiará el destino para siempre esto, o no. Lo cierto es que hicieron una conferencia de prensa, Alberto hizo una conferencia de prensa, y contó algo que le dijo Joe Biden. Miren, presten atención y después lo analizamos. A ver, acá. Y después pudimos tener una muy buena reunión con el equipo de trabajo del presidente. Ahí ya estaba todo el equipo de la Secretaría de Estado. Está cansado, ¿no? El Consejo de Seguridad. Y pudimos hablar ahí sí ya de los temas concretos que vinculan la relación entre Argentina y los Estados Unidos. Está muy bien peinado. Sí. El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une. Mira. Que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida. Mira. Y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera,
en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. La verdad que sí. Un genio Biden que trata de ser empático. Lo que se olvidó decirte Biden es que estamos así por culpa de ellos, básicamente. Ellos son los que le dieron un préstamo ilegal a Mauricio Macri, que hoy estamos pagando todos y que es la fuente de todos los problemas que tiene la Argentina hoy, macroeconómicos. Es por culpa de ellos. Ellos lo impusieron. Ellos impusieron ese préstamo, violando todas las todos los artículos de la Constitución del Fondo Monetario Internacional. Y es el préstamo más grande de su historia. Y son además los que nos obligan a no poder intervenir en el mercado de cambios y que la inflación se dispare. Son ellos además los que nos obligan a meter la mano en la lata de los jubilados. Nada, medio que no sé si son tan amigos, Albert. Tampoco que tenemos cosas en común, solo le debemos mucha plata, no sé cuántas cosas en común. Yo creo que lo que tenemos en común es que las decisiones económicas, tanto de Argentina como de ellos, la toma el Tesoro de los Estados Unidos, digamos. Básicamente, eso es lo que más tenemos en común. No sé si lo otro. Acá, Cafiero, no lo arruines, dice Marquitos Gagliardi, y luego Goffrey se bosteza mientras lo escucha Alberto. Estaba que se planchaba Alberto con un jet lag de la puta madre. O jet lag o aflojala al clona. Aflojala al clona. Está como la señora de los cortes de luz. ¡Clona, ven a mí! Pobre señora. Clona hace pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nada, Alberto allí en esa, ¿no? Si hoy tengo tiempo les voy a hablar un poquitito más de todo esto del Fondo Monetario Internacional. Cortito, para no aburrirlos. Pero si hay tiempo les voy a comentar algo. A ver, Alberto además respondió otras preguntas. Le respondió ese, ¿viste? El Fernando Iglesias de ellos, que es un tipo que se llama Ted Cruz, que dijo, metan en cana a Cristina porque es la más corrupta del mundo y que esto que el otro. Alberto dijo, giles ahí en todos lados. Medio que respondió algo así, Alberto. Estaba cansado por el shell duck, sí, no tenía pobre. Filtro. Y no tenía filtro para nada, porque en una hay una periodista española que hace la última pregunta de toda la conferencia de prensa sobre su candidatura. Y miraste a ver a Alberto sin pelos en la lengua cómo le contesta. Última pregunta. Sí. Buenas tardes, Marta Garde, de la Agencia Española de Prensa EFE. Quería preguntarle sobre la candidatura a las presidenciales, si usted ha decidido ya si va a dar un nuevo paso al frente o qué plazo se da para tomar esa decisión. Mirá, si a una española le voy a dar esa premisa. Todavía no hemos tomado ninguna definición. Después le sonríe. Pero mirá si una española... Andásete una paella, le faltó el todavía no hemos tomado ninguna definición. Tío, ¿quién la imitaba? Ay. Todavía no hemos tomado ninguna definición, tía. ¿Piensas que te lo diría a ti? ¡Joder! Sería hermoso. Che, Alberto está en Estados Unidos y Cristina es presidenta ahora. Cristina es la presidenta de la nación. Decreto, Cristi. Cristi, decreto ya. Ya, un decreto, mandate un decreto. Sí, decreto. Quizá Cristina, jugada maestra, de la jefa, puede ser un decreto donde Alberto y Sergio Massa no son bienvenidos en el país. Y se queda ella con todo. Se queda ella con todo. No, ¿te imaginás jaque mate? Jaque mate. A ver, váyanse a quejarse con Biden ahora, chiquis. Sí, aparece nuestro amado, el capitán milanesa, mi admirado. Y dice, Alberto en modo clonachu. Total. En modo Cristian de Lugano. Total. Colonace, pam, pam. En fin, nada, ahí Alberto en su conferencia de prensa. Pero todo esto, chiquis, ayer hubo sesión en el Congreso. No, sí, me increíble. Jodés, boludo, ¿en serio? Increíble, y uno piensa, che, ¿trabajaron? No, se insultaron, ¿qué es lo que hacen ellos ahora? ¿Viste? Se cagan a putear. Fue el Chivo Rossi, es el flamante jefe de gabinete. Sí. Sí, me encanta. Yancho, gracias por esta cortina espectacular. Es así el Congreso de la Nación ahora. Son 200 personas, se cagan a puteadas, se chicanean, sí, totalmente. Bien. Y nadie hace mucho nada. Estaba el Chivo Rossi ahí intentando hablar de un informe de gestión, hablando bien. Sí. Medio que en esa están los diputados mientras hablaba el Chivo Rossi. Y en una casa el micrófono Sper, que Sper ya le chupa a todas las dos pijas. Y entre varias cosas, porque fue largo el discurso de Sper, lleno de insultos para Agustín Rossi, tira esta, el pelao. Míralo. ¿Tan difícil es que a usted le entre en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario? ¿Tan difícil es? De eso usted no ha dicho una sola palabra. Una sola palabra de aquello que tortura a los argentinos a diario, que no llegan a fin de mes, jubilados muertos de hambre, empresas que se nos van ese porque se funden. Se recontra excedió de tiempo. Y no ha dicho nada sobre el flagelo inflacionario. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero, cara dura. Canchero, cara dura, en una le dijo burro, ignorante, le dio con todo al Chivo Rossi, para que tenga, para que guarde y para que archive.
El Chivo, que tiene mucha experiencia en el Congreso, sí, ha ocupado banca durante muchísimos años y ha visto cómo mutó todo esto. Cómo mutó un Congreso donde quizás se trabajaba poco por momentos, pero que no era en estos términos de el cuchillo entre los dientes, puteada va, puteada viene. Tiene una larga experiencia, ¿o no, Yanchur, en el Congreso, el Chivo? Fue el presidente del bloque histórico del Frente para la Victoria. Imagínate, de esa época. Qué retro. Durante las dos presidencias de Cristina, fue el que rosqueaba en el Congreso para el kirchnerismo. Totalmente, experiencia tiene. Lo conoce, pega, pa. Y en esa época también era picante, pero en otro sentido el Congreso. No era este circo donde hoy tenemos, por ejemplo, 15 personas que te reivindican a la dictadura, donde tenemos de repente un par de muñecos que no van nunca, sus bancas están siempre vacías. ¿Acaso no sabes que soy austríaco? Sí. Y digamos, y recito, sí, Hayek. Ya lo sé, pero anda a laburar al Congreso, amigo. ¿Sabés que los austríacos no laburan? No, no quiero barrear. No metamos con la comunidad austríaca de la Argentina. No, fue un chiste. Chiste, una chanza. Donde tenés otros que, Fernando Siglesias, ¿no? Gente que fue conocida a partir de putear en los medios de comunicación, de ser medio payaso de la tele. Viviana Canosa, un poroto, la verdad, al lado de algunos, sí, diputados. Y nada, Rossi, sorprendido, le responde así a José Luis Espert. Anonadado el Chivo. Tuve 10 años acá. Nunca me insultaron tanto como usted. Nunca, ¿eh? Se lo quiero decir, tiene un mérito. Quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será que su forma fascistoide de expresarse, digamos, ¿no? Pero claramente... Diputado. Se lo quiero decir con absoluta claridad, digamos. Una gana de cagarlo a trompada tiene el Chivo. Sí, sí, sí. Una gana de... ¡Uy, amigo! El diputado fue porque respondió, quiso responder. Dice que Cecilia dice diputado. ¿Cómo? Que Cecilia dice diputado. Quiso como responder... No paraba de hablar, lo que pasa es tener el micrófono apagado, pero mientras el Chivo decía eso, Esper le decía de todo, le decía de todo a los Fernando Iglesias, porque no hoy están entre sí, sí. Se recelan. Sí, la verdad que sí, Marcelo. Sí, yo pienso a veces que, más allá de que no laburan nunca, hay momentos en los que estar peleando todo el tiempo, porque aparte no es que discuten... Se chicanean. Claro, no es que discuten cosas con... específicas o con campo teórico. Ojalá. O como se chicanean sin parar y o Fernando proyectos. Iglesias se da vuelta y no te ve. Sí. Cuando está hablando otra persona, digo, como, cuánta energía mal puesta cuando simplemente tienen que ir a hacer su trabajo, decir por qué, dar motivos reales por qué votan o no una ley. Nos vimos en Disney. Sí, proponer cosas, yo qué sé, discutir leyes. Un proyecto, habría que verle, viste, cuántos presentaron. Totalmente. Acá Félix dice, bueno, Pato, todo no se puede. Antes iban a dormir, ahora a pelear. Por lo menos están despiertos. Esa es una manera positiva de verlo, la verdad. Es verdad. Lo cierto es que esto que estamos observando nosotros no es porque seamos ningunes iluminadex. Para nadax. Lo ven todos, lo ven hasta los propios diputados. Hasta la propia presidenta de la Cámara de Diputados lo ve, Cecilia Moro, que termina diciendo esto. Miren, escúchenla. Con insultos no. Esto, acá debatimos política, no insultamos ni descalificamos personalmente a un funcionario que tiene legitimidad para venir a hacer lo que está haciendo que cumplir con... Bien. Y en una tira, se me cortó el video porque había muchos recortes hoy, dice, específicamente dice... Si esto lo estamos viendo nosotros, imagínense cómo se ve esto desde afuera, ¿entendés? Cómo lo ve esto la gente. Lo único que le llega del Congreso es diciéndose, vos sos un chorro, y vos tendrías que estar preso, y ladrón, ignorante, burro. Burro. Block. Hijo de puta, block. Caca, pis, culo, teta. Es lo único que escuchamos en el Congreso de la Nación donde deberían estar legislando en un país que, estaba hecho. Sí. Porque si no, este país sería Uganda, hermano. No, imagínate. Sí, imagínate. Por suerte, muy elevado el debate. Muy elevado el debate. Y por suerte están los medios de comunicación, amiga, para elevar todavía más el debate. Sí. Hay que elevarlo un poquito más. Y esto lo saben en la Nación. Por favor. La Nación, hay que elevarlo. Entonces lo que hicieron fue llamar a Alfa de Gran Hermano e invitarlo a hablar de política y preguntarle cositas como estas. ¿Será candidato Alfa? Ay, no. Era mi posición. Ella en un momento me decía, yo estoy orgullosa de los merenderos. Digo, yo estaría más orgullosa hacia los padres de los hijos que iban a los merenderos. Les enseñabas a trabajar, producir para que tomen la merienda en la casa. Claro. Y no en los merenderos. ¿Y no te dan ganas de ser político para cambiar un poco las cosas que dijiste? Te vuelvo a decir.
para estar en política creo que hay que ser idóneo. En diciembre del 83 acá se inventó la profesión de los ineptos para todos son aptos para política. Sí, claro. Entonces, si vos sos un buen piloto de autos, puedes ser candidato. Si vos sos un buen cómico y hiciste reír a un montón de gente, puedes ser candidato. Si vos cantaste bien, puedes ser candidato. Reutemann, no, Palito, Scioli. Sí, si vos jugaste mal en Gran Hermano, puedes ser candidato. Y Miguel del Cel. O sea, no te ves como un outsider, ¿viste? Que se meten muchos outsiders en la política. Ahora está de moda. Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y todo lo que dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político, pero de ninguna manera. Menos mal que te das cuenta, brother. Tenés que ser apto para... Ustedes están acá haciendo esto. No somos aptos. No somos aptos, pero pasó. No, hablando en serio. Ustedes son aptos para esto. Vos te formaste para esto. Sí. ¿En dónde? Bueno, habla de ser apto o no apto para la política, para hacer política, y le comento a Alfa que estar en el programa de GL, que es un periodista abiertamente macrista, hablando de estos temas, es hacer política. Sí, totalmente, Para ellos la política tiene feo olor, porque nada, política, zurdos, ¿no? Caca, olor a pan relleno. No, y incluso entrar en la casa de Gran Hermano y hablar prestes del presidente es hacer política. Andar con una bandana con la bandera de Estados Unidos es hacer política. No hinchar por tu... Ay, me acabo de acordar que no hinchaba por la selección. Que no por la escaloneta, sí, no hablemos de eso. No hablemos de eso, por Dios. Pero nada, bueno, descartado Alfa como candidato en este momento donde se bajan todos, ¿no? Sí. Y una que sonaba mucho para ser candidata, le ofrecieron de Juntos por el Cambio, pero yo creo que está más cerca de Milei, es Viviana Canosa. Ah, mirá. Es fuerte lo que te voy a mostrar ahora, ¿no? ¿Eh? No. Es fuerte, fuera de joda. Ay, no. Es Viviana Canosa ahora con una nueva enemiga. Lali Espósito. No sabe dónde se metió Viviana Canosa, porque hoy era tendencia Viviana Sarnosa, por ejemplo, a la mañana. Sí, ¿por sí. qué? Porque salieron todas las lalistas a matarla. Y vos vas a decir, ¿qué tiene para decir de Lali Espósito? Bueno, la acusa de abusadora, la mezcla con el tema de Jay Mamón, de Marcelo Coraza, etcétera, porque una vez... Son dos recortes los que traje. El primero es una nota que obviamente está recontraeditada. Sí. Yo vivo de editar videitos, o sea, tengo un canal de YouTube donde edito videitos a mi antojo. Sé cuando algo está editado. Y además, conozco esa entrevista, porque además la fui a buscar ahora, haciendo un poquito de periodismo que a veces hago. Sí. Es una nota que le hizo Estelita, el personaje que hacía Jay Mamón, sí. a Lali Espósito. Donde sí. podemos ver... Nada, véanlo ustedes, pues lo analizamos mejor. No voy a bajar línea antes de verlo. A ver, miren la baby primero. Okay, encontré este video de... Jay Mamón como Estelita habla con Lali Espósito, que era más chica, y hacen chistes sobre sexo con menores, orgías con niños de salita de 4 años. Es un humor y son chistes que a una persona con ética y con moral no se lo ocurriría ni borracho. Mirálo. Siempre digo que es el mejor lugar donde un niño o joven que quiere actuar puede crecer. Ahí te dan todo. Una orgía también es un buen lugar. Te dan... de la demasiada intimidad. Sí, demasiada. Y por los 14 que buscaste de qué duda, hasta los 8, ¿no? Ah, mirá qué amor. En sala de 4, ¿no sabes? Sala de 4. Los profesores me querían mucho. Explícame qué te parece gracioso. La verdad, ¿no? Tengo sentido del humor y hasta me divierte mucho más el humor absurdo. Gracias por poner con brillito el último tema de Lali Espósito. Se nota, ¿no? La edición en el medio de que Jay Mamón hace el primer chiste con eso y ella se incomoda. Hay unos cuantos minutos en el medio que son los que ella decide quitar. Sí. Donde se ve la incomodidad total de Lali Espósito. Les invito a ir a verlo. Es larga la entrevista. Es una entrevista hasta casi a Jay Mamón. Y son muy viejas las entrevistas. O sea, Estelita es un personaje del 2000 al 2014. No me acuerdo igual exactamente. No quiero decir años por las dudas. Sí. Pero es viejo y además, subirse a esa, Viviana, dale, busca contenido. Primero está mal editado el video y segundo, te vas a subir a todas y vas a darle a Lali. Boludo. No le gustó que Lali diga que es bisexual, no le gusta que Lali sea progre, claramente. Entonces, no. Su nuevo objetivo, su nueva enemiga. Y después tira otra más, mirá esta. Ahí está, era Lali Espósito, una mujer. ¿Mujer? ¿Una mujer? Chapándose, como dicen el Chape Tour, a muchas chicas y chicos, los llama, los busca, los elige y se los chapa. Son menores de edad, pero eso parece que está bien. ¿Cómo se ve? He visto otros videos donde hace subir al escenario gente conocida que es mayor de edad, pero creo que esa chica era menor de edad. Creo. A ese chico no le vimos la cara, pero es el Chape Tour. Y vos decís, mando a mi hija adolescente a ver un show de Lali.
Antes que te vean a vos, los mando a ver un discurso de Biondini. Totalmente. La verdad. Nada, con Lali no, es lo que primero que le podemos decir. Con Lali no, y además, ¿qué? O sea, uno saca todo de contexto, o sea, como que ahora, bueno, vamos a ver a toda la gente que vi un menor con ella, en pie, o sea, ahí se abren causas. Sí, ella todos. Igual. Creo que será menor. ¿Qué dice? Estás en un programa en prime time de la televisión. ¿Qué le jode? Porque el padre es peronista, no puedo entenderlo, la verdad. Sí, por todo, porque ella es bisexual, porque es progre, porque no le cae bien Canosa, sobre todo, a Lali Espósito. Bueno, bien que sigo del lado de Lali de la vida, boludo. O sea, peor sería si Lali no estaría de este lado. Manu Morelo, nuestra amada Manu Morelo, dice, ¡con Lali no! Sí, qué bronca me da, porque aparte... No quiero calentarme, ¿entendés? No quiero, basta. Es una mujer. Mujeres. ¿Por qué pronuncias así, boludo? No, nenes, orgías, cuatro, salitas de 4 años. ¿Qué dice? Félix dice, se bajó Macri y ahora Alfa. ¿Y ahora qué será de nosotros? Estamos perdidos. No, totalmente, que se postule Romy, yo la voto. Luwan dice, Para mí que el ácido hialurónico se le metió en el cerebro. Es muy probable. Algo no está funcionando. Algo no estaría funcionando en la conexión de las neuronas. Pero bueno, tiene un nuevo objetivo y la va a pagar caro esta, porque las lalistas son terribles, son como las tinistas. La van a volver loca en las redes sociales. La van a hacer... Bueno, esto le va a servir para victimizarse, ¿no? Se la prepárense para un hilo de tweets de Viviana Canosa hablando de... nada, de que pobre ella, de que ahora la están maltratando y amenazando les fans de Lali Espósito. Nada, eso, les comentaba, por si querían saber en qué andaba Viviana Canosa. Gracias. Mezclando todo con todo como siempre. Muchas gracias. Pero a mí lo que más me importa es un tema del cual Vivi Canosa no se anima a hablar. Saben bien lo que le está escapando la aguja a la jeringa. Le está sacando el culo a la jeringa, amiga, totalmente. Totalmente, yo te lo acomodé, como si nada, no te preocupes, somos un equipo, sister. Gracias. Y yo me metí en este mundo aparte por vos, ¿eh? Ay. Yo me metí en este mundo por vos, ¿eh? Sí. Tenelo en cuenta. Gracias. Imagínate lo importante que sos en mi vida. Gracias, mi amigo, pues yo lo necesitaba. Necesitaba saber dos cosas en la vida. ¿Qué estaba haciendo Viviana Canosa? No, o sea, pues no le sigo la carrera. Y dos, ¿en qué andaba Lali? Ahí lo tenés. Son dos cosas en un mashup que me encantó. Y ahora esto también yo me metí en este mundo por vos. Porque, claro, lo que más a mí me importa, que es lo de los medios grandes no quieren hablar. Totalmente, chicos. ¿Qué carajo pasó con el Papu Gómez y la selección nacional? Y acá encontré una respuesta espectacular. Periodismo de verdad, ¿eh? Se van a caer de ojete. Por favor, ¿en serio? Tomemos... Sí. Paren, no. Siento que no le estamos dando a este tema. No te rías. Siento que a este tema no le estamos dando la seriedad necesaria. Porque si creemos en energías, si creemos realmente que el pulpo en el 2018 falló, pero el tarotismo... Las brujas y la lesión de los Chelsea son pruebas. Son pruebas. No fallan. Son pruebas. Les pido, amiga, por favor, nos tomemos este tema con seriedad. Recordemos, Papu Gómez dice que hizo una brujería para ganar el Mundial. Listo, ya está. Total. No te rías. No me río para nada. No me río absolutamente para nada. Esto hay que tomárselo con mucha seriedad. Por eso entré a esta nota que me encontré en minuto uno. Gracias. ¿Qué dice el tarot sobre el rumor de magia negra del Papu Gómez? Totalmente. ¿Es periodismo? O sea, el New York Times. Sí, un poroto. Que haga fila. Chupada. Me suena que ese programa es, sí, de Carmen Barbieri. Pero claro, por supuesto. Oh. Fabiana Akin interpretó en Mañanísima las cartas sobre los trascendidos del futbolista de la selección argentina. Todos los detalles. Yo no sabía que podía tirar el tarot sobre cuestiones así tan abstractas y no sobre, no sé, preguntas en particular. Pará, dice Jan. Jan Soler. ¿Estás ready para el periodismo? ¿Estás ready para responder la pregunta que te venís haciendo, esa pregunta que no te deja dormir? Claro que sí. ¿Qué dice el tarot sobre el rumor de magia negra? El Papu Gómez, ya mismo te lo digo. La carta salió al revés. Lo atacó en la salud y por eso lo corrió y entró él. No, o sea que posta, dice el tarot. Sí, según trascendió, y aunque muy loco parezca, el futbolista de Sevilla habría practicado magia negra durante la competencia. Y por esta razón, la tarotista Fabiana Akin interpretó en el programa Mañanísima, ¿qué dice el tarot? ¿Cómo puede ser? La lesión supuestamente es que le habría hecho brujerías a Giovanni Lo Celso. Pobre, me mató que estuvo llorando. Maravilloso, papá. Para estar en su lugar en el Mundial Qatar 2022. Y además agregó, sí, es cierto, fue una brujería muy fuerte. Existe, hay muchas clases de burro.
brujerías y demonios. Existen muchas. Encima tenemos esa confirmación. ¿Qué putísima madre que te parió? ¿Qué documento periodístico de la puta madre, boludo? Me pasan dos cosas con realmente. Primero, yo entiendo que todos somos cabuleros. Las elecciones cabuleras. Tenían sus propias cábalas. Jugaron con las cartas del truco. Dijeron, porque no sé qué. Sale el 5 de copa. Era la copa, estaba destinada. Sí. Un montón de cosas. Sí. Lo puedo entender. Ahora, quitar todo el mérito y dejarle a una bruja que alguien se lesione. Y que el Papu pueda entrar. Aparte, no jugó tantos partidos porque también. El Papu ya era obvio que iba a ir al mundial. O sea, era obvio que iba a ir al mundial. No de titular, quizás. Me da bronca que ahora lo cancelen. Cualquiera. Pienso, además, si son tan cabuleros, de verdad, y creen en estas cosas, ¿se dan cuenta que ganamos gracias al Papu? Tendrían que hacerle un monumento al lado del monumento del Chiqui Tapia, que tanto nos está faltando. Confirmación oficial del Mundial Sub-20 en la Argentina en este preciso momento. Bien, Papu, gracias porque esto es toda tuya. Está también. Toda tuya también, Papu. No sé a quién te cargaste esta vez, pero a Garnacho evidentemente se llevó puesto. Se llevó puesto a Garnacho, no importa, lo vale. Garnacho va a venir a jugar el Mundial Sub-20. ¿Cómo, amigo? Al gobierno de Indonesia se llevó puesto. Hizo una macumba contra el presidente de Indonesia. No, le va a pagar caro. Qué grande. Me encantan. Qué grande el Papu, boludo. Déjame joder. Grande, Papu, venite a Zaranda. Claro que sí. Esta es la Argentina, de verdad. Esta es la Argentina que queremos. La Argentina llena de brujes. La Argentina con el Chiqui Tapia al mando de las cosas que salen bien. Magia negra. Yo quiero saber si tenemos hecho algún gualicho. Magia negra. ¿Si alguien nos encualichó alguna vez? ¿Qué sé yo? Me gustaría. Por eso. Llamamos a una tarotista. Capaz nos odian y nos están engualichando internet. Yo no tengo dudas de que estoy engualichado. Yo tampoco, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Tampoco tengo pruebas, entonces voy a pasar a otro tema.